que tuvo que haber una batalla impresionante. El falconete es suficientemente pesado para destruir la barricada. El falconete es suficientemente pesado para destruir la barricada. Parece ser una escultura primitiva de un humano. El falconete es suficientemente pesado para destruir la barricada. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. El falconete es suficientemente pesado para destruir la barricada. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. No tengo suficiente espacio para eso. El falconete es suficientemente pesado para destruir la barricada. No tengo suficiente espacio para eso.
Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Hay un falconete colgado de esa verga. Hay un falconete colgado de esa verga. Colgado de esa verga. Falconete colgado de esa verga. Tengo suficiente espacio para eso. Falconet está en posición. Un camino bajo el agua hasta la proa. Quizá haya un camino bajo el agua hasta la proa. Quizá haya un camino bajo el agua hasta la proa.
Tendré que girar la botavara para llegar a la caja. Vaya, no sé. Hay una manivela en el trinquete. La botavara está demasiado lejos y no llego. Quede delante de la caja. Girar la botavara para que quede delante de la caja.
infravaloramos a los nativos. Menudos bastardos astutos. Nos hablaron de una cueva llena de oro, pero era una trampa. El maldito lugar estaba lleno de monstruos. Tras un cruel combate, conseguimos contenerlos. Los supervivientes cargaron el barco con todos los objetos de valor que pudimos encontrar. Los vaivenes de la batalla debieron de resquebrajar la cueva, pues cuando intentamos escapar, se derrumbó. Puedo oírlos todavía intentando abrirse paso entre los escombros. Abandonar el barco. La salida estará tras el templo. La salida estará tras el templo. La salida estará tras el templo. Aunque está oxidada, es evidente que se trata de un arma de gran calidad. Probablemente fuese fabricada en Toledo. La ciudad era célebre por su forjado del acero. Las muescas del filo sugieren que se usó en varias batallas. La salida estará tras el templo.